1985 y grandes cosas estaban sucediendo en el mundo. Mis papás se conocieron y empezaron sus líos pecaminosos. Y yo nací después, en 1985. ¿En serio? Cosas importantes pasaron en ese año. Otra de ellas es que un hombre llamado Lee David Zlotoff estaba estrenando en una cadena de televisión en Estados Unidos una serie inolvidable en nuestros corazones. MacGyver. Seguramente muchos de ustedes reconocen esta canción y obviamente al señor MacGyver, un personaje interpretado por el señor Richard Dean Anderson, que era un agente que trabajaba para una agencia que se llamaba la Fundación Fénix. A ver. No entiendo a qué viene todo esto. Si estamos en el 2016, si ya el protagonista debe estar hiperjubilado, ya ni siquiera debe poder moverse, ¿por qué vamos a hablar de algo tan viejo en un programa que habla de tecnología, novedad, detente, que solo algunos pocos recuerdan? Sebastián, antes que te linchen todos los fanáticos de MacGyver, hablar mal de MacGyver es como hablar mal de Bruce Lee, Sebastián. O sea, por favor, no hables mal de él, mi querido amigo, porque somos muchos, Sebastián, los que hemos seguido esta serie y muchos, incluso los que la han visto en internet después de tantos años, a pesar que, como usted diga, es una serie un poco vieja. MacGyver siempre va a estar en nuestros corazones porque es un personaje, Sebastián, que utilizaba toda su astucia, su habilidad, su ingenio y unos objetos como un gancho de ropa. Yo todavía uso ganchos de ropa en mi casa. Pero no para hacer lo que hacía MacGyver, o como una bolsa que ni siquiera lograron acabar de escribir bien tóxico. ¿Pero se autodestruía la bolsa o qué? Sí, es probable. Un aparatico como este. Con esto. Eso lo tienen en microondas. Mira, o cinta. Esto pues era, pero no, para MacGyver. Hoy 2016, atención, todavía se usa la cinta. Sí, claro. Un cosito para conectar. Ganchos. Estos, bueno, no tanto estos, pero los clips eran muy buenos amigos de MacGyver. ¿Qué más hay aquí? Y eso, no tenía más amigos. Cinta, un cordoncito, siempre, él siempre podía hacer algo. O, ¡ay no! Miren, este. Espera. Esto, Sebastián. Esto. Para MacGyver era la posibilidad de desactivar un misil o una bomba, mi querido amigo, solo con un clip. Y muchísimo ingenio. ¿Cómo la ve? No hable mal de MacGyver, hágame el favor. O sea, digamos pues que el tipo, ¿cómo me dijiste que se llamaba? Richard Dean Anderson. Sí. Supongamos pues que este tipo, que tenía pinta venezolana, así como de galanazo, era una mezcla entre un todopoderoso y un cazador de mitos. Sí, Sebas, más o menos. Además que tenía una cosa súper bonita. Y es que él, como él le estaba utilizando, siempre era su ingenio y su creatividad para hacer cosas que parecían muy complejas, pero que las podía hacer de una forma sencilla. MacGyver tenía una máxima fundamental para esos héroes de la época. Era no usar armas de fuego y nunca matar a nadie. No era el único, eso sí, muchos otros grandes personajes de esta época, como Manimal, por ejemplo, del Auto Fantástico, eran héroes, Eoas, que utilizaban simplemente la creatividad para resolver problemas y para ayudar a la gente sin necesidad de hacerle daño a nadie. Eso es tan bonito. Pero eso también venía de Batman y venía de otros superhéroes que lo siguieron manteniendo. Si vos ves Batman, por ejemplo, ahora Batman no deja sino herir a las personas inconscientes. Pero en fin, lo que... ¿Qué me ibas a decir? Me deja ver un pedacito, gracias. Es que hay muchas escenas, Sebastián, memorables de MacGyver, donde él, además de utensilios como este, utilizaba, siempre tenía una navaja suiza, esa era su gran amiga, y bueno, un jeep en el que andaba a todos lados. Pero hay un montón de escenas que han sido memorables para los fanáticos de MacGyver, como esta, por ejemplo. La serie comenzó en 1985, estábamos hablando ahorita, hace 31 años, duró 7 años al aire. En total tuvo 7 temporadas. Le crearon además 2 películas que se estrenaron en 1994. Y como le contaba ahorita, MacGyver fue capaz de hacer cosas tan importantes como desactivar una bomba simplemente con un clip. Pero nuestro libretista fue capaz de arreglar esto, vea, con una cinta negra. Es lo mismo, mire MacGyver desactivando la bomba. Bueno, valiente. Ya tienes el caballo entre tus piernas.
es todo tuyo. Ah, ¿cómo la ve? Incluso, Seba, yo creo que el verbo maguidear debe existir. Porque hay gente que es capaz de abrir puertas con un clip, de abrir candados con un gancho, por ejemplo. Antes como, del uy, programa, este man tan MacGyver, ¿no? Antes del programa. Pues no sé, no tengo mucha referencia del tipo. Lo único que es que salió en Los Simpsons y lo secuestraron Patty y Selma. Y adicional, que muchos dicen porque que... Porque lo amaban. Bueno, pero muchos dicen que MacGyver podría ser mucho más teso si hubiese tenido un celular en el bolsillo. Imagínatelo con un smartphone. O sea, como, ah, no, este no es el tipo de bomba que se desactiva con un clip. Ok, Google, ¿cómo desactiva esta bomba? Y ya, ok, no. Encontré ese video y ya lo desactiva y listo. No hubiera sido lo mismo. Bueno, claro, Sebastián, si uno le pone un smartphone al lobo del aire, al auto fantástico, no, a MacGyver, no sé, pues obviamente las cosas cambian, pero yo creería que no es necesario, sobre todo porque había una, yo te decía ahorita que es muy interesante de MacGyver, que él lograba hacer todo simplemente con ingenio, se las sabía todas y si no se las inventaba, eso sí, tenía una gran capacidad para utilizar lo que estuviera alrededor, improvisar con ese tipo de cosas y lo mejor es que no necesitaba mucho de la tecnología de un smartphone. La idea de nuestro director era que nosotros nos convirtiésemos en MacGyver, así que prepárense, camarógrafos, porque hoy ustedes van a ser nuestras víctimas. Necesitamos un voluntario que deje amarrarse, como todos los experimentos salen perfectamente, ¿no? No, eso no es cierto. Bueno, en realidad, como todo sale un desastre cuando tratamos de hacerlo en vivo, en versión beta, decidimos buscar algunas recopilaciones de los inventos más interesantes que se pudieron encontrar a partir de lo que uno podía ver en MacGyver, y aquí están algunos de los resultados. 8 de esas cosas que podrían ayudarle a usted en la vida cotidiana tipo MacGyver, como ya estaba contando Cristina, y que serían útiles con el montón de chatarra que usted podría tener al lado de su oficina, de su casa o de algún lugar cercano. Vamos a ver alguno de ellos. El primero, usar clips para sujetar los cables. Ah. Supongamos que usted necesita uno de esos clips en una mesa. Normalmente las mesas no son tan gruesas, incluso en este tipo de cosas. Sí, bueno, no, supongamos que la mesa pues es el cosito. Entonces aquí lo pones y ya puedes tener tu cable sin problema. Supongamos que el cable sea este de acá y uno mete el cable por acá y listo. Super ya puedes tener un cordón para amarrar lo que quieras sin problema. ¿Listo? Sí. El segundo, usted puede tener algunos de estas cositas de las latas, las puede sí. poner para organizar el closet. El tercero, usted puede organizar cables con tubos de papel higiénico. Y hay muchas otras cosas que nacieron como a partir de ese tipo de ideas que hoy ya decimos que fueron inicialmente inspiradas por MacGyver. Ah, es que MacGyver inspira a cualquiera. Sebas, esta semana estábamos hablando de cómo las estrellas de los memes habían crecido y obviamente el señor Richard Dean Anderson sí. también ha pasado mucho tiempo desde que hizo esta serie. No. En esa época, Sebastián, se veía más o menos así, como todos lo hemos recordado en la serie así. De MacGyver, así. Sí, se veía más o menos así. Míralo, es que aquí dígamelo también, usted a mí. Con sus gafas, Ray-Ban, el señor MacGyver y su copete al aire. Pero ahora, pues que ya tiene 66 años. ¿Tiene 66 años? MacGyver. El ah. señor se ve así. Ah, pero no ha envejecido tanto. No, y está hasta lindo, ¿no? No, pues no sé, eso sí lo definirás vos. No soy de ese tipo de gustos. Pero igual, después de 25 años de salir al aire, de salir del aire, pues me imaginaba que el tipo iba a tener otro tipo de pinta. Igual, no sé, uno también ve evolucionar a muchos personajes y al final no le encuentra mucho el cambio, ¿no crees? Desde que uno era niño en el colegio veía algunos otros personajes de la televisión y que hoy en día siguen siendo casi iguales. Casi. Estamos hablando de MacGyver no solamente por su creatividad y su ingenio, sino porque como Nokia, el señor MacGyver vuelve y vuelve en una versión, digamos, renovada. Mire esto. 25 años después vuelve MacGyver, más joven, más espectacular que nunca. Una noticia buenísima para los que venden clips y bandas elásticas y obviamente para quienes seguimos esta serie. Este es un MacGyver, dicen algunos, un poquito más sobrador que ingenioso realmente, y ya está circulando por las redes sociales el primer adelanto del remake televisivo sobre este personaje que marcó la generación de los 90. El actor que asumirá el legado de Richard Dean Anderson será
Lucas Steele, a quien conocemos por su papel de Havoc en los X-Men Apocalipsis. Se emitirá, dicen algunos, que a través de CBS y obviamente toda la producción estaría ya lista para el segundo semestre de este año. Todos los amigos y contemporáneos de Cristina pendientes porque MacGyver volverá a la pantalla y esta vez podría llegar con superpoderes. Ya lo vimos en X-Men y podría sacar los mismos poderes en MacGyver, ¿no? Más de los superpoderes que ya MacGyver tiene por naturaleza, Sebastián, no son necesarios. Una buena noticia, aunque poco se sabe todavía de este remake, dicen algunos que va a hablar de la época universitaria de MacGyver, estando mucho más joven y tiene, digamos que, dos buenas alianzas. Una es que participará el productor de la franquicia de Rápido y Furioso, el señor Neil Moritz, y que también va a estar presente Lee David Zlotoff, que es el creador original de la serie. Ya los fanáticos están haciendo memes, montajes de las imágenes antiguas con lo nuevo que se conoce de este remake, y obviamente todos están ansiosos por esperar cómo será esta nueva serie de MacGyver. A propósito de montajes, vea este pedacito de tráiler por si usted quedó antojado. ¿Cómo sería el nuevo MacGyver con la antigua música? Si usted quiere seguir enterado de todo lo que sucede alrededor del relanzamiento de esta serie, lo invitamos a que visite el sitio de la CBS en www.cbs.com, donde encontrará un lugar específico para que siga las historias de este personaje que vuelve con otro protagonista 25 años después de terminar su séptima temporada. ¡Ay, qué emoción! Ahí vamos a estar muy atentos, pero no solamente del remake de MacGyver, le hablamos hoy en Versión Beta. Bienvenidos, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde los héroes aprovechan la tecnología y su ingenio para salir de apuros, veremos la historia del programa de televisión más exitoso de todos los tiempos, Top Gear. Aprendimos paso a paso cómo se hace un dolly. En Virales y Recomendados le tendremos un corto de Star Wars hecho con drones y una aplicación para que usted pueda controlar remotamente su celular. Si usted es fanático de los autos, le recomendamos que no se despegue de Versión Beta, porque luego de esta pequeña pausa le traemos un experto que adicional nos va a explicar todo sobre uno de los programas con mayor rating en nuestro planeta. Así que no se muevan. Buenas noticias para los usuarios de UNE. A partir del 25 de mayo y durante los 15 días siguientes, usted podrá ver sus series y películas favoritas ingresando a la página de HBO Go Pass, y este servicio estará disponible 15 días, no se le olvide, a partir del 25 de mayo, para que usted disfrute de toda la programación que trae HBO Go Pass. Si nos ven directo es hoy. Y si hoy, no nos ven directo, pues es del 25 de mayo. 15 días. Cris. Sebas, pregunta. ¿Tu carro preferido en el mundo? O sea, si yo le digo Cristina Hincapié, segundo apellido, ¿cuál es su carro preferido en el mundo? Ay, lo que pasa es que, mira, me gustan los carros viejos, por ejemplo, me parecen muy bonitos. Me gustan los carros del cine, me gustan los Volkswagen, me gustan los escarabajos, me gusta el DeLorean, no sé, pero yo la verdad no es que sea demasiado, demasiado amante así de los carros, ¿no? O sea, vos ya que te estás yendo por el lado de lo vintage, de lo retro, pues obviamente por las particularidades de esos vehículos me imagino que sabes de mecánica, sí, sabes claro. De electrónica, sabes de todo lo que tiene que ver con arreglo de vehículos no, y demás. No, Sebastián, no tengo carro, no hace parte de mis sueños tener un carro. Yo soy de las que prefiere la bicicleta, el bus, el transporte público y ese tipo de cosas, entonces no tengo ni idea. He ayudado a cambiar llantas, eso es lo máximo que he hecho, pararme al lado así. ¿Cómo, y eso cómo se hace? Eso es todo lo que sé de carros. Eso es demasiado difícil. O sea, el asunto con los carros es que es un mundo muy apasionante, porque imagínate que hay detrás muchísima tecnología más allá de las llantas que se mueven y de lo que uno pasa con el encendido. Hay vehículos que ya traen computadoras a bordo, que se pueden conectar a internet, que tienen toda la comodidad, lo que hay detrás del diseño de un vehículo. O sea, es que es un mundo
increíble que hay detrás. Seguro, pero necesita tener a alguien muy apasionado además, Sebas, para que se encarrete con ese cuento. A mí, hábleme, yo no sé, de carros que viajan en el tiempo, por ejemplo, y ahí sí me empiezo a emocionar. Vea, le voy a mostrar un invitado que nos puede hablar perfectamente de todo el tema de automóviles. Él es Juan Guillermo Moreno, es apasionado por los carros, es driver y es nuestro invitado. Hola, hoy a Versión Beta. Bienvenido. Muchachos, muchas gracias por invitarme. Qué bueno tenerte por aquí, Juan, porque nunca te habíamos invitado a Versión Beta. No, nunca, yo había estado contigo, pero en caja de sorpresa se hace por allá en el paleolítico, más o menos. Juan, contanos primero un poquito sobre tu pasión por los motores. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Hace cuánto? Pues ve, yo desde que tengo uso de razón, tengo como pasión por este tema de los carros. Es una cosa que te llega, como que se te introduce por las venas y no sabes como de dónde surgió. Yo vi los primeros carros en mi vida cuando tenía, pues, o que yo me acuerde, cuando tenía unos 3 años más o menos. Yo vivía en el centro de la ciudad, en un edificio, y me paraba a mirar los carros que pasaban. Entonces, en esa época identificaba las marcas, pues, y los carros de esa época, este es un Cinca, este es un Zastava, por aquí iba pasando un Dodge Dart, y me fui como encarretando con eso. Pero en esa época, cuando el mundo era en blanco y negro, pues no había internet. Entonces, me tocaba leer las revistas de Mecánica Popular, que era pues como lo más cercano a las publicaciones de carros en la época. Después la revista Motor. Cuando llegó internet, el mundo se hizo pequeño. Entonces, podíamos a un clic de distancia saber qué era lo que estaba en el mundo funcionando con el tema de carros, cuáles eran los modelos más recientes, pero pues a la velocidad de la luz. Antes había que esperar 3 meses para saber qué estaba saliendo en Europa. Ya conocemos mucho de carros. Entonces me encarreté con el tema y ya tuve un blog y ya puse una página y hemos intentado con algunos programas en televisión también. Y la pasión no se detiene. Esto es una cosa que es, yo creo que va a morir conmigo, pues, o yo voy a morir con ella, pues igual. Juan, estamos viendo aquí una parte de tu blog. ¿Qué es lo que vamos a encontrar dentro de este blog? ¿Que compras carros y carros y tenés colección de carros? No, ojalá. ¿Excéntrico o qué encontrás? Bueno, este es un blog que, como el lenguaje de los blogs, permite ser un poco más informal con el tema. Entonces, utilizo pues como una metodología de escritura, digamos, un poco más cercana con la gente, como si un amigo te estuviera hablando. No es esta escritura seria, pues, de este es el carro que tiene tantos caballos y no sé qué, y hace 0 a 100 en no sé qué. No, este es como una cosa más cercana, unas vivencias más de usuario de los carros. Y ponemos cosas graciosas, y ponemos el chiste del día, y la frase del día, y todo, para hacerlo más cercano a la gente. Ahí tenemos nuestros seguidores, estamos en las redes sociales también, pues Facebook, Twitter y el blog, que es este, que está alojado en las páginas del Colombiano, por eso tiene el simbolito pues ahí, que el Colombiano tiene una serie de bloggers que hablan de vinos, de televisión, de fútbol, de tendencias, de moda. Y el de carros, yo les propuse, porque no me dejan hacer uno de carros. Y me dijo, sí, claro, venga y hágalo. Bienvenido. Y desde 2009 estamos pues como haciendo el blogaraje, que se llama así, hablando de carros. Entonces, mira, tenemos por ejemplo aquí una retroprueba. Este es un carro de 1992, que alguien se lo prestó a un amigo y yo le dije, ve, ¿por qué no escribís un texto del carro que probaste? Ese carro tiene 24 años. Nadie lo ha hecho, hacer una retroprueba. Entonces escribamos sobre eso, cómo eran los carros de los años 90. Ajá. Y lo escribió el texto y lo publicamos y ha tenido un montón de visitas porque nadie lo había hecho. Juan Gui, te invitamos además porque no solamente por tu pasión por los carros, sino para que nos hablaras de un programa que sabemos que sos también fanático. Ah, sí. Porque comparten este amor por los motores y los carros, un programa británico que ha sido, ajá, muy exitoso, que tiene para los amantes de los carros un poquito de todo, tiene acción, tiene diversión, tiene drama, tiene invitados, y sobre todo unas presupuesto, estrellas y muchísimo presupuesto. Sí, háblanos un poquito de Top Gear, ¿hace cuánto lo seguís? ¿Por qué lo ves? ¿Qué te gusta de este programa? Pues mira, Top Gear es un programa que, aunque tiene adeptos recientes, es un programa que tiene casi 40 años de estar al aire. Lo que pasa es que pues, la televisión internacional no nos había llegado hasta hace muy poco tiempo relativamente, y Top Gear tenía otro formato, era un programa serio de análisis de carros. En el año 2002 lo toma Jeremy Clarkson, que es pues como su símbolo, el presentador jefe hasta hace poco de Top Gear, y le mete su estilo.
Es decir, hacerlo de una manera desenfadada, con ese humor británico tan agudo, tan ríspido, y se consiguió un par de cómplices que son Richard Hammond y James May, y con un presupuesto infinito empiezan a hacer el programa, que es una mezcla de un programa de acción, tiene algo de reality, tiene algo de talk show, tiene algo de magazines, todo en uno. Ese es el éxito del programa, es el programa más visto del mundo. Tiene 350 millones de televidentes cada 8 días en 170 países. Y 40 años al aire. Y 40 años al aire, pero con este formato que les digo desde el año 2002. Es decir, tiene cerca de 15, 16 temporadas bajo este formato, que es así, como les digo, viajando por todo el mundo, con comentarios graciosísimos que le salen así, con el humor típico de los británicos, entonces la gente queda enganchada inmediatamente. Y Jeremy Clarkson es políticamente incorrecto, entonces él se burla de la reina, él se burla de las marcas, hace comentarios muy salidos, es racista, bueno, las minorías pierden con él, y eso le ha costado varios escándalos. En México tuvieron un problema porque dijeron que los mexicanos son muy perezosos para hacer carros, porque hubo una marca que salió en México de un superdeportivo, pero pues no tuvo gran éxito. Entonces, él dijo, no, eso no funcionó porque los mexicanos son muy perezosos para hacer carros. Pues así se la soltó. Entonces, la Embajada de México ahí mismo protestó, porque es un programa que viene en todo el mundo. Entonces, protestaron cuando estuvieron en Argentina hace 2 años, hicieron un recorrido por Argentina y las placas de los carros decían 982 FKL. 1982 fue el año de la guerra con las Malvinas, de Argentina con las Malvinas, y FKL son las Islas Falklands, las Malvinas. Entonces, la gente ahí mismo hizo asociación a que se estaban burlando de Argentina, dentro de Argentina, con las placas de esos carros, y lo sacaron corriendo de allá. Hubo otro problema internacional con el tema, y ya pues la cereza al pastel fue que Clarkson, que tiene un genio muy fregado, peleó con uno de los productores, lo golpeó, y la BBC dijo, hasta aquí. Vos tenés mucho éxito, nos has dado mucho dinero, pero no te aguantamos, viejo. Entonces salieron de él y Hammond y May, que son sus cómplices en Top Gear, se fueron con él y ahora van a comenzar el programa que se llama On the Run en Amazon, en el canal de video de Amazon, pero entonces Top Gear no podía morir. Claro. Bueno, hay que volver a hacer Top Gear. Eso fue un cisma entre los aficionados porque ¿quién va a reemplazar a esos tres? Al trío Calavera, como les dicen en España. Pero me parece que hay una buena esperanza con el Top Gear que viene. Juan, ¿por qué sigue siendo tan exitoso? ¿Por qué fue tan exitoso el programa a pesar de todos los escándalos y también de haberse replicado en otros países? O sea, BBC era el que tenía toda la plata, pero también se hizo su propia versión en Rusia, en Australia, sí, en Corea del Sur y en Estados Unidos. Sí. O sea, ¿seguía siendo igual de exitoso o solo la BBC era como él? No, la verdad es que exitoso el programa inglés. El original, el de la BBC, el de Clarkson, Hammond y May. Hubo unas franquicias, que llamo yo, para hacer pues en estos países, pero no tuvo el éxito esperado. Es que, ¿cuál es el éxito? Precisamente eso, que son políticamente incorrectos, que dicen en televisión lo que nadie se atreve a decir, que cogen un carro de $200,000 y lo critican, o le prenden fuego, o lo tiran al agua, pues eso solamente lo hacen ellos. Nadie puede hacer, o sea, cogen un carro y le sueltan un piano encima. Juan, pues, pero vení, eso tiene otra cosa que vos mencionabas ahorita, es el asunto del presupuesto. O sea, tienen helicópteros, dañan carros costosísimos, ¿eso es solo la BBC o efectivamente toda la industria automotriz, que de por sí es bastante fuerte en Estados Unidos, apoya también este programa? Como este, bueno, y en Inglaterra, no sé. Claro, porque pues estás viendo, mira, por ejemplo, prueban un Ferrari, como estamos ahí viendo, prueban un Lamborghini, la marca cede los carros. Obviamente pues con todos los seguros y todas las cosas, porque ellos pues no tienen compasión con los vehículos, entonces tienen que estar asegurados y todo eso. Además, prueban vehículos que solamente hay una unidad en el mundo. Entonces eso es con todos los seguros del caso y toda la cosa. Y tienen, bueno, además se apoyan en estrellas internacionales. Ellos invitan a los actores de moda a que hagan una vuelta rápida en un circuito a ver quién se demora menos. Entonces invitaron a Tom Cruise, invitaron a Cameron Díaz, invitaron a Julia Roberts, pues no son cualquiera para... Entonces eso jala mucho, eso da mucho rating. Tom Cruise casi se mata haciendo la vuelta. Entonces, claro, eso genera mucho rating, obviamente. Incluso invitaron a Matt LeBlanc, que es el protagonista este de Friends,
y dijeron, vas a hacer la vuelta rápida en el circuito, bueno, en el carro, y hizo la más rápida de todas. Nunca su récord lo batieron. Entonces, Matt LeBlanc hoy en día es uno de los nuevos presentadores de Top Gear. Esa vuelta rápida que hizo en el viejo Top Gear le sirvió para ser presentador de nuevo. Además, él es un, como se dice en Inglaterra, un petrolhead, o sea, un aficionado a los automóviles. Entonces, lo engancharon en esta nueva temporada. Ahí está Matt LeBlanc. Este es el teaser de la nueva temporada de Top Gear. Es que miren la calidad de video y la calidad de tomas y el presupuesto que tienen para hacer esto. ¿El presupuesto sigue siendo atado al canal o vos crees que antes estaba muy atado al presentador porque le creían mucho a él y porque sabían que él en algunos momentos iba a ser como la fórmula de éxito? No, es el canal, es la BBC, es televisión pública. Que uno nunca se imagina pues, que la televisión pública tenga semejante presupuesto, pero la BBC pues, es la madre de las televisiones públicas en el mundo y tiene, qué sé yo, 10 millones de dólares por capítulo pues, para hacer la temporada de Top Gear. Uh-huh. Cada temporada se compone de más o menos unos 15 capítulos que salen a este costo, pero lo que tú te ganas que te vean en 170 países, 350 millones de personas, está ahí incluido. Es que esto es un programa que así no te gusten los carros, te gusta el programa. Claro. Te gusta el programa por los comentarios, por el libreto, por la calidad de video del programa. Juan, ahorita mencionabas también el asunto de los 40 años, pero que más o menos solo estos 13, 14 últimos años ha tenido este formato. ¿Cómo era ese Top Gear de antes? Antes era un programa de media hora, en donde decían, bueno, vamos a probar los carros y probaban, era media horita probando un carro y lo bueno y lo malo, pero era políticamente correcto. Pues, muy serio. Sí, muy serio. Muy inglés, hacía comentarios muy bien puesto. Nadie hacía comentarios salidos de tono, era un señor muy elegante que lo presentaba. Y Jeremy Clarkson, que es un periodista que escribe en el Times de Londres, pues, y lo enganchó y, bueno, dijeron, Top Gear cumplió su ciclo, es que vamos desde 1977 haciéndolo. En el año 2000-2001 dijo, bueno, ya, se acabó Top Gear. Y Clarkson dijo, yo tengo una idea para hacer el programa para que siga, y le compraron la idea en BBC. Pero necesito pues algo de plática para hacerlo, ¿cierto? Entonces le soltaron este presupuesto, sí, le soltaron este presupuesto y el programa es un éxito rotundo. Como les digo, es el programa más visto del mundo, de televisión, más visto del mundo, Top Gear. Alguien alguna vez en su vida lo ha visto. Juan, y el tema de la nueva temporada, ¿saben algo de cuándo se estrena? Sí, claro. La nueva temporada se estrena el 29 de mayo, creo que es el domingo. Se estrena esta nueva temporada de Top Gear con un pool de presentadores. Ya no son tres, sino que son cinco. Vamos a ver si me acuerdo de quiénes son. Está Chris Harris, que es el director, el que va a ser pues, el Clarkson de esta temporada. Está también una señora que se llama Sabine Smith. Sabine Smith es una piloto que trabajaba en el circuito de Nürburgring, en Alemania. Nürburgring es una pista que tiene una fecha de la Fórmula 1, pero es la pista más utilizada por las marcas para probar sus vehículos. Y la gente que tiene un carro deportivo puede alquilar la pista para ir a dar vueltas. Y con asistencia de auxilio médico, como si estuviera compitiendo. Pagas, qué sé yo, 200 euros, 300 y te dejan correr ahí en la pista con tu carro. Claro. Sí, con tu carro, con tu deportivo que no puedes usar en la calle, vas y corres en una pista que tiene 16 kilómetros. Entonces, es un circuito que todo amante del automovilismo debe ir en peregrinación allá pues alguna vez en su vida y alquilar un vehículo o correr en su carro. Y Sabine maneja el taxi de Nürburgring, que es que si tú no tienes carro, ella te monta al carro y te da una vuelta y llegas pues, sí, un poco hinchado aquí, porque sí, llegas con ella de corbata, como se dice pues, vulgarmente. Entonces a Sabine la incluyeron también en esta temporada de Top Gear. Está Matt LeBlanc, como les decía, está un señor Jordan. Jordan tuvo una escudería en la Fórmula 1 y es un tipo con un humor buenísimo, buenísimo. Eddie Jordan se llama y él inclusive hace las entrevistas cuando se acaban las carreras de Fórmula 1, hace las entrevistas en el podio muchas veces, porque es muy bueno para hacer entrevistas, tiene un humor buenísimo, también lo engancharon ahí. Y Rory Redd, que es el hombre, el negro, el de color que está ahí, también es un muy buen periodista. Y está Chris Harris. Chris Harris es un señor que tiene un canal en YouTube que se llama Chris Harrison Cars y prueba vehículos también y es un poco más serio, pero es muy seguido en las redes sociales, es un youtuber súper teso. Entonces también está incluido en esta nueva temporada. Yo le tengo mucha esperanza, sobre todo porque va a ser un poco más seria, porque muchas veces los aficionados a los automóviles decimos que
Top Gear no es un programa de carros, sino que es un programa de entretenimiento, es un show de entretenimiento. O sea, tú finalmente ahí no sabes nunca si un carro es bueno o malo, pues porque ellos se burlan de él o le sacan alguna... O sea, hacen dramatizados con los carros. En estos días estaban haciendo una carrera de caravanas, pues de remolques. Vamos a hacer una carrera de remolques, ¿sabes? Y el que primero se suelte y ruede y no sé qué, o tiran un carro desde una grúa así en picado, a ver qué tan destruido queda. ¿Esto qué? Es puro show, es puro show. Juan, ahorita nos mencionabas además entonces que los tres presentadores del Top Gear que acaban de salir van a montar su propio show en Amazon. ¿Este va a ser también un programa sobre carros? Claro. ¿Cómo ves vos ahí esa competencia, digamos, que se va a generar un poco ahora con el consumo de televisión gracias a internet y con el programa que va a seguir en un canal de televisión? Pues miren, uno como, pues yo también trabajo en el tema de televisión, uno no puede subestimar las nuevas tendencias en televisión. Uno dice, bueno, estos muchachos se van a ir a hacer un programa en Amazon y es de circulación restringida, pues es, quien tenga computador lo puede ver, que, o una Apple TV, pues esas cosas, pero no es de difusión masiva, pero a eso nos dirigimos finalmente. Yo me quedaba aterrado con la penetración que ha tenido Netflix, por ejemplo. O sea, la gente ya dejó de ver televisión, series de televisión, porque había que esperar pues el miércoles a las 9 de la noche para ver la serie. No, ya la puedes ver cuando tú quieras, en Netflix. Entonces, es muy interesante como la penetración que están adquiriendo estas nuevas tendencias, y pienso que se va a demorar un poquito para captar la misma audiencia que tenía Top Gear, pero en el futuro va a ser casi que igual. Esperemos a ver con qué salen, con qué novedad proponen en esta nueva temporada de On The Run, que On The Run ya deja como entrever que va a ser un programa viajero, que van a estar viajando, porque ellos tenían, Top Gear tenía en diciembre un especial en donde se iban. Miren, uno de los que yo más recuerdo es la ruta de Belén. Entonces ellos arrancaron en Irak, donde nació la humanidad, donde se supone que salieron los Reyes Magos a ir hasta Jerusalén, y se fueron en tres carros. Listo, vámonos a ir desde Irak hasta Jerusalén en tres carros, como los Reyes Magos. Y se iban disfrazados y todo. Y cruzaron Irak, cruzaron Jordania, cruzaron Israel y llegaron hasta Belén. Y entonces, cuando nació el niño Dios, era un Stig. Stig es el piloto que sale vestido de blanco con el casco, que nunca se sabe su identidad. Entonces, era un Stig chiquitico que estaba ahí naciendo. Y eso, pues, imagínate el presupuesto para hacer ese programa. Es que es la locura. Para ir hasta Irak, pues, los permisos que había que pedir, claro, pues, todo, para poder hacer eso. Entonces, también recuerdo un capítulo muy especial que estaban probando una camioneta y decían, ¿esta camioneta cómo se comportará, por ejemplo, en Australia? Se llevaron la camioneta hasta Sydney, hicieron una toma con la ópera de Sydney de fondo, ya. Y después, ¿y cómo se comportará en el desierto de África? Y salía 30 segundos, frum, cruzando el Sahara. ¿Y cómo se comportará en una isla del Caribe? Una sección que duró 5 minutos y se fueron a grabarla por medio mundo. Wow. Me decían, no, esto pues... Juan, creo que quedamos más que antojados de esta serie. Creo que también quedamos a la expectativa de la nueva serie que van a lanzar los antiguos presentadores en Amazon. Y obviamente seguiremos hablando con vos en cuanto salga la nueva serie. Estaremos obviamente llamándote de nuevo para poder analizar qué es lo que sucede con ese nuevo futuro de la producción, en este caso a través de la plataforma de Amazon. Sí, la recomendación es esperar a que BBC Entertainment, que es el canal que nos llega en UNE, comience a pasar los capítulos de la nueva temporada de Top Gear, ya subtitulados, ya todo, para que lo podamos ver los aficionados pues a Top Gear. Tenemos la expectativa de con qué van a salir. Vamos a ver. Juan, mil gracias por acompañarnos en Versión B. A ustedes por invitarme, y cuando quieran venimos aquí a hablar de carros. Y nosotros los invitamos a que se queden en nuestro programa, porque luego de esta pequeña pausa le mostramos cómo Star Wars es representado por algunos drones. Hay un montón de personas que están trabajando, un montón de aparatos, un montón de tecnología para que usted pueda disfrutar de programas como este y como todos los que ve diariamente en televisión. Hoy le vamos a presentar el Dolly, uno de esos aparatos importantísimos aquí en Versión Beta y en todos los programas de televisión del mundo. ¿Cómo se hace un Dolly?
Dolly es más que un nombre de mujer. El Dolly también es una herramienta para el cine y la televisión, una especie de carro que se desplaza sobre rieles y lleva encima trípode, cámara y camarógrafo para realizar tomas con movimientos estables y fluidos. Para hacer nuestro Dolly necesitamos materiales, una tabla de triplex, dos ángulos de aluminio, 8 ruedas con sus rodamientos, 8 espaciadores metálicos, 12 tornillos de 3 pulgadas, arandelas, guasas, tuercas de seguridad y dentadas, tubos de PVC, 4 codos, pegue limpiador, herramientas, taladro, metro, llave, brocas, cegueta. Manos a la obra. Primero, calculemos en dónde irán incrustados los ángulos metálicos a lo largo de la tabla. Haz 3 perforaciones a la tabla y a los ángulos para unirlos. Ahora montemos las ruedas. Toma el tornillo e incorpórale las siguientes piezas: la arandela, el espaciador y por último la rueda. Las ruedas, si son de patín, mucho mejor, si no, con una de 56 milímetros basta. Asegúrate que su rotación sea fluida y calcula que cada una sobresalga lo suficiente para que encajen los rieles de nuestro dolly. Por último, perfora y asegúralo en el ángulo de aluminio con una tuerca. Pasa cada tornillo por el ángulo de aluminio y la tabla, asegura cada uno con una tuerca dentada y aprieta con la llave. Para mejorar la fluidez, un dolly debe tener de dónde empujar o alar, según el caso. Una opción es ubicar este tubo de aluminio a un extremo de la base del dolly y lo fijamos con 2 ángulos metálicos de cada lado. Ya está lista la base de nuestro dolly. Ahora hagamos los rieles. En nuestro caso vamos a hacer unos rieles de 1 metro, pero pueden ser del tamaño que quieras. Sin embargo, ten en cuenta que entre más largos, más difícil de transportar. Para darle firmeza es necesario pegar un codo de PVC en cada terminación del tubo. Así unimos los rieles y evitamos que se descarrile con facilidad. Ahora sí está listo nuestro dolly. Para armarlo, primero unimos los rieles. Montamos la base de nuestro dolly. Hay que cerciorarse que las ruedas estén bien incrustadas en los rieles. Montamos trípode, cámara, camarógrafo, buscamos quien empuje y listo. Ya puedes salir a grabar sobre cualquier superficie y tener movimientos de cámara fluidos. No solo Cristina cumple 39 años, sino que también es Star Wars, que hoy, hace 39 años, debutó en cine. Y ahí está, la pequeña torta para celebrar esos 39 años de existencia de una de las películas que cambió la forma como nosotros vemos el espacio. Hoy estuvimos muy televisivos aquí en Versión Beta. Primero les recordamos a ese maravilloso personaje de los 90s, MacGyver, que vuelve a las pantallas de nuestros televisores gracias al remake de esta serie que pronto va a estar ahí para que todos podamos ver cómo es la nueva temporada de MacGyver. También hablamos con un experto de Top Gear, esta serie que promete muchísimo y que la nueva temporada que se estrena este domingo traerá muchas cosas nuevas. Y para quienes están interesados en hacer televisión o quienes están estudiando televisión, pues ahí le dejamos de una manera muy sencilla cómo hacer un dolly que usted pueda llevar a donde quiera. Nosotros nos vemos de nuevo mañana a las 8 de la noche aquí en Canal 1 con más de Versión Beta. Chao.